gracias, amigas y amigos de Voces Universitarias. Estamos enlazados a través de la plataforma de Microsoft Teams con nuestra comunidad universitaria. Y muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son, obviamente, la entidad de certificación y evaluación de competencias laborales. Para ello hemos invitado a nuestra compañera, la maestra Flor Elena Uc Ibarra. Bienvenida, Flor, a Voces Universitarias Televisión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Flor. Y bueno, pues nada más dar a conocer pues esas certificaciones y evaluaciones de competencias laborales que ofrece la Universidad de Quintana Roo. Pero antes que iniciemos con esto, me gustaría que nos comentes, bueno, ¿qué es esta entidad de certificación y por qué la Universidad de Quintana Roo tiene este programa que se llama CONOCER? Sí, ok. Muchas gracias. Mira, la Universidad de Quintana Roo forma parte de la red de prestadores de servicios del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que sus siglas más conocidas son el CONOCER, que a su vez forman parte del Sistema Nacional de Competencias, que es una política pública de la Secretaría de Educación Pública. Todo esto pues es para avalar las competencias de los ciudadanos, a este servicio pueden todo mexicano mayor de edad que tenga una actividad laboral puede acudir a certificar su competencia laboral. Entonces, todo esto, los que forman parte de esta red de prestadores de servicios son todos los sectores del sector empresarial, laboral, gubernamental y educativo, tanto público como privado. Entonces, en la parte educativa es que nosotros estamos fungiendo para avalar las competencias. Pues también de los estudiantes están llamados a esto, no están atentamente invitados a formar parte y avalar sus competencias. Mi estimada maestra Flor, ¿cuáles son cuál es el objetivo de contar con esos estándares de competencias? ¿Por qué es importante estas certificaciones? El fin último que sigue es la formación de capital humano, su evaluación y su certificación de sus competencias a través de estándares de competencias. Y esto para acelerar la competitividad económica y el desarrollo social del país, volviéndose un tema de estratégico de agendas en el sector laboral. Más que nada es por eso, y entonces nosotros estamos apoyando, somos parte integradora de toda esta red de prestadores de servicios, de toda esta red de avalar y formar, porque la universidad forma capital humano. Entonces, ahí es una vertiente más para cumplir con esta meta. Así es. Y por esta parte, ese sentido, la Universidad de Quintana Roo, bueno, pues creo que tiene también a bien certificar a algunos alumnos en los últimos semestres o que hayan egresado y que quieran contar con algún, certificado profesional. ¿Cómo es que la universidad, obviamente, les da estas, habilidades o certificaciones a los alumnos? Sí, mira, es importante lo que comentas y es precisamente uno de los principales inquietudes que tenemos en nuestra entidad de certificación, en apoyar a nuestros alumnos de últimos semestres, pero considerando que ellos han realizado sus prácticas profesionales, su servicio profesional y han estado durante el desempeño dentro de su formación académica, han estado incursionando en el sector pues que les compete de acuerdo a la carrera que estén estudiando. Entonces, el objetivo de ofrecerles que se certifiquen en temas afines a lo que están estudiando es que cuando sean egresados no se encuentren con esa barrera que la mayoría nos hemos topado. Sales, tienes el título, pero no tienes. Entonces, el certificado va a avalar la experiencia que ya tienes en el desempeño de esas funciones ante la sociedad, que ya tienes el título académico con todos los conocimientos que la ciencia exige, pero a la vez ya tienes la experiencia de estar en campo, de estar practicando lo que has estudiado. Ese es el fin último y por eso en los últimos semestres se pretende que vamos a estar certificando a los alumnos. Así es, y creo que me gustaría que me contestes esa pregunta. Bueno, ¿qué es un estándar de competencia? ¿Por qué es importante que nuestros alumnos o personas que están viendo esta entrevista, por qué es tan importante este estándar de competencia? ¿Qué es un estándar de competencia? Bueno, el estándar es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes con las que debe contar una persona, sin importar cómo haya obtenido ese estándar.
Y ahí, pues, es para ejecutar una actividad laboral con un alto nivel de desempeño, un alto nivel competitivo. Y para esto, pues, como su nombre dice, es un estándar. O sea, por ejemplo, un maestro es excelente dando clases, pues ya no les vamos a evaluar el que aprenda a dar clases, sino que ahora su desempeño debe ir de acuerdo a un estándar como lo marca el Sistema Nacional de Competencias, con una cierta orden, una cierta variación, ciertas técnicas que debe emplear. Entonces lo va es avalar nada más este conocimiento, este desempeño. En este caso estamos hablando de un instructor o un capacitador o maestro, pues de acuerdo al estándar como se marca en el Sistema Nacional de Competencias. Excelente. Maestra Flor, me gustaría que en un momento también nos comentara, bueno, ¿cuáles son estos cursos que ofrece pues, la Universidad de Quintana Roo? Más que cursos, las evaluaciones en competencias que tiene a disposición la Universidad de Quintana Roo. Cuando hablamos de una certificación, hablamos de cursos, la certificación y el certificado, la evaluación, perdón, y el certificado. Acá lo importante es obtener que el candidato o la persona que acude a nosotros obtenga un certificado. ¿Cómo? Pues hay que asegurar que cuando esta persona se someta a evaluación de sus conocimientos, pues llegue a buen término y que demuestre su competitividad. Te los apoyamos, no los dejamos solos. Ya sabemos que son expertos, pero a veces cuando oyes la palabra evaluación entra un cierto nerviosismo. Entonces, para acotar eso, nosotros ofrecemos los cursos que no son más que de alineación al estándar, porque pues las personas que vienen ya son expertas en su desempeño. Nada más es evaluar. Entonces ofrecemos los cursos de alineación y de los estándares con los que contamos ahorita, que ya teníamos a todo el personal para mover al estándar, tenemos el de diseño de cursos de capacitación, sus instrumentos de evaluación y material didáctico, que tiene el código S0049. Tenemos el S069, que es consultoría de empresas rurales. El de evaluador de evaluadores, que es el S076, para que personas que quieran colaborar con nosotros como entidad puedan evaluar también, que hacemos un llamado también a que acudan, nos vengan a apoyar. Son bienvenidos, todo el que quiera participar en esto, ya sea como evaluador, como instructor certificado o como dictaminador. Entonces, con este estándar, el 76, es el que los... Que va para certificar a las personas y puedan apoyarnos en nuestra entidad. Tenemos el S0217, que es el más solicitado, pues debido porque nosotros somos una institución de educación, ¿no? Es la impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Tenemos el de sistemas fotográficos 58601. Eso está para los de ingeniería, los alumnos de ingeniería, es muy solicitados por ellos. Y el de administración para los que son administrativos, el S0677, que es la mejora, gestión de mejora aquí en organizaciones. Por el momento son esos que ya tenemos disponibles. Tenemos otros que están en proceso para ofertar al público en general y para alumnos, pero pues estamos gestionando todo lo que esto implica, que es buscar el personal certificado, que se certifique nuestra gente de Casa UCLO primero, para que luego podamos hacer servicio a la comunidad. Excelente. Maestra Flor, ¿dónde podemos obtener mayor información, algún contacto con usted para poder obtener quizás el listado y las próximas, digamos, cursos para estos que acaba de mencionar? Mira, al correo florel@ucro.edu.mx, o también en nuestra página del Facebook tenemos la entidad de certificación por competencias tenemos nuestra página de Facebook. Ahí me contactan muchos con todo gusto y ahí los puedo atender y darles mayor informes y ahí integrando los grupos de determinado estándar para ya abrir, ya sea para abrir el curso de capacitación o se van directo a evaluación. Esa es otra cosa importante que me gustaría mencionar. Cuando el candidato viene a nosotros, hay unos que quieren recertificarse porque los certificados tienen un tiempo de vigencia. Entonces, algunos tienen 2 años, otros 3 años, otros son indefinidos. Entonces, según el estándar que elijan, tienen vigencia. Hay unos que vienen a recertificarse, optan por no ir al curso y se van directo a evaluación. También eso hay que decirlo también, ¿verdad? Que si no quieren curso, el curso es optativo.
es optativo y es van a evaluación. Entonces, pues eso sí, se comunican conmigo, yo les mando una ficha de registro para ya tener sus datos y empezar a hacer su expediente. Pues muchísimas gracias, maestra Flor Elena Uc Ibarra. Ella es responsable de la entidad de certificación y evaluación aquí en la universidad, la cual pertenece al Departamento de Vinculación dentro de la Dirección General de Desarrollo Académico. Muchísimas gracias, Flor. Muchas gracias, Heriberto. Muy bien, y seguimos aquí en Voces Universitarias. ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos enlazados nuevamente a través de la plataforma de Microsoft Teams. Ahora con una gran amiga y maestra de la Universidad de Quintana Roo, la maestra Magdalena Vázquez González. Doctora, bienvenida a Voces Universitarias. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y pues que en este tiempo de una situación inédita podamos llegar a muchas familias y a muchos estudiantes a través de estas nuevas plataformas. Gracias. Así es, doctora. No, al contrario de usted, me da gusto verla bien. Y bueno, pues realmente el conocimiento y la investigación no paran a pesar de todas esas cuestiones. Usted ha, bueno, pues realizado pues la edición de un libro, el cual me gustaría que nos presentara y que nos hablara, pues ahora sí, a grandes rasgos y a quienes están viendo aquí a través de la pantalla de Voces Universitarias, doctora. Adelante. Pues muchas gracias. Bueno, este libro, como tú bien dices, pues acaba de salir publicado apenas ahora, hace un par de meses que salió finalmente la edición. Sin embargo, pues es el trabajo de muchos años de colectas, sobre todo es un estudio de la fauna de ácaros de las selvas tropicales de Quintana Roo. Aunque el libro es una publicación con la UNAM, que pues es el resultado de colaboración con otros especialistas que a lo largo de varios años y de varios proyectos, porque no es solo un proyecto el que se llevó a cabo, pues fueron siempre, nos apoyaron en la identificación, en la ratificación de las especies que nosotros íbamos encontrando, y finalmente se empezó a dar la idea de con todo este material que era muy amplio, publicar un libro que además sirviera de apoyo a los estudiantes, sobre todo. Estamos pensando en los estudiantes porque los ácaros, pues en primer lugar, no los podemos ver a simple vista. Son muy pequeñitos, son de tamaño microscópico. Algunas veces me preguntan, bueno, ¿de qué tamaño es? Bueno, si hacemos con un lápiz un punto, de ese tamaño serían. Algunos, otros son todavía más pequeñitos que lo que podemos hacer con la punta de nuestro lápiz. Entonces necesitamos un microscopio siempre para poder estudiarlos. Si a eso pues agregamos la dificultad pues de colectarlos, porque no es nada más ir al campo, ir a la selva, ir al bosque, sino usar las técnicas adecuadas para la colecta de determinados grupos. Y bueno, finalmente, pues como te decía, es el resultado de varios proyectos de investigación que fueron apoyados por la CONAVIO para hacer el estudio de la fauna del suelo, primero de Cozumel. La portada tiene una imagen del faro de Cozumel, y posteriormente hicimos un estudio de los humedales en Puerto Morelos, que ese proyecto lo terminamos hace 3 años, y con todos los organismos que fuimos encontrando en estos dos sitios de estudio, pues consideramos que teníamos información suficiente para poder publicar el libro. El libro pues tiene imágenes muy bonitas, no solo de las selvas, de los lugares donde se hizo el estudio, sino también tiene un capítulo con la metodología, cuál es el método para colectar, pero luego para hacer las preparaciones de los organismos, porque muchos ejemplares, cuando son colectados, si no se hace la preparación adecuada, pues se pierde mucha información. O sea, no se puede ver el organismo, no se le pueden ver las estructuras que son las necesarias para la identificación.
como pueden ser parte de las vocales, pues tienen quelíceros, tienen uñas en las patas, tienen ojos. Entonces, todos esos son elementos que se consideran al momento de identificar una especie. Y si la preparación nos quedó mal, pues no vamos a poder ver esas estructuras. Entonces, hay un capítulo de la metodología, hay un capítulo sobre la vegetación de las selvas tropicales de Quintana Roo, y luego pues ya se hace la descripción de los géneros encontrados de estos grupos, que como tú mencionabas, bueno, son ácaros prostigmata y endeostigmata. Bueno, esos nombres pues son los nombres de los grupos. Son ácaros de vida libre, o sea, no son parásitos. Algunos en las etapas juveniles, o sea, cuando son pequeñitos, cuando son jovencitos, que no son adultos, sí pueden vivir a expensas de otros organismos, sobre todo de mamíferos. Y si nosotros vamos al campo, cuando algunos de nosotros hemos ido al campo, los biólogos o otras personas, nos suele, solemos sentir comezón en algunas partes del cuerpo, pero no nos vemos nada. No son garrapatas, pero sí esos acaritos pueden, algunos se pueden meter por el poro de nuestra piel y pues nos causa una gran irritación. Cuando llegamos a nuestra casa, pues nos quitamos la ropa, un baño y no hay ningún otro problema. O sea, no son parásitos. No van a vivir permanentemente en el cuerpo. Sí, pues suelen, a las personas sienten el calor, sienten el humor de la persona, o sea, el olor. Y pues cuando, como vamos avanzando entre la vegetación, nos vamos rozando con las ramas, ellos están en las ramas de los árboles y pues traspasan la ropa, la mezclilla de un pantalón, las calcetas, y se van a, sobre todo, a colocar en las partes que nosotros llevamos la ropa ceñida, por ejemplo, en la cintura, porque vamos con el pantalón apretado o ajustado, o donde la calceta también nos ciñe el torso, donde ellos, por ejemplo, está sangre un poco más concentrada y ellos son, bueno, van a buscar la sangre. No todos los grupos, algunos de estos grupos que estudiamos en este libro. Y bueno, como te comentaba, es una colaboración con investigadores de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, del Laboratorio de Acarología de la Ciudad de México, con estudiantes. Aquí hay la participación de 2 estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, ya egresados, titulados, que realmente, pues sin el apoyo de esos estudiantes, pues no se puede hacer a veces todo el trabajo de campo que hay que hacer, todo el trabajo que implica separación, cuantificación de organismos, la fijación en las colecciones, todo el trabajo que es como pues la talacha, o sea, poner en orden todo ese material, clasificarlo, ponerle etiquetas, mantener el alcohol, etcétera, etcétera. Y ya los dibujos y las fotografías, porque hay dibujos de las estructuras y hay fotografías muy bonitas de estos ácaros que se tomaron al microscopio. Y pues también ahí no significa que porque tenemos un microscopio con una cámara, pues cualquiera puede llegar y darle clic y se toma la foto. Sí se va a tomar la foto, pero pues también si tenemos a un buen fotógrafo que sabe de iluminación, de cómo... Nosotros le podemos decir, mira, esta estructura tenemos que fotografiar, pero el fotógrafo pues busca la manera de que esa estructura quede clara, quede bien iluminada y sea de calidad para que pueda ser presentada en un libro. Entonces, pues tenemos 8 colaboradores en el trabajo que implicó todo, revisar este material, clasificarlo, y pues desde luego el primer autor es el especialista en este grupo. Nosotros los colectábamos, los separábamos, los fijábamos en alcohol, identificábamos a un nivel, y cuando él con otra maestra también de la UNAM venían y hacían estancias de trabajo con nosotros, pues esa identificación se bajaba al nivel de especie. Todos los organismos están identificados a nivel de especie. Y hay muchas especies nuevas, o sea,
En las selvas tropicales es donde está la mayor diversidad de insectos, de ácaros y de grupos que ni siquiera conocemos. Apenas empiezan a estudiar algunos grupos. Y por eso te comentaba de que este libro está dedicado más a estudiantes, para motivarlos y para que cuando empiezan a hacer algún trabajo de este tipo, pues se encuentren información, porque no hay información del tipo que se presenta en este libro, con fotografías a colores, con dibujos, y sobre todo que les ayuden para que puedan ellos identificar si empiezan a trabajar con estos grupos en algunos trabajos de tesis, a nivel de licenciatura. Y motivarlos, porque pues el deterioro de las selvas está avanzando a pasos acelerados, mientras que la formación de estudiantes y de profesionistas, especialistas, pues va muy lento. Y si a eso agregamos que luego no tenemos recursos para hacer colectas, para apoyar a los tesistas, mientras el deterioro de las selvas pues va a pasos agigantados. Si ahorita quisiéramos volver, por ejemplo, a Cozumel, que está en un buen estado de conservación, o a los humedales de Puerto Morelos, a sitios donde hace 3 o 4 años colectamos, ya no están esos sitios. Doctora, algo más que desea agregar, le agradezco mucho este espacio que nos ha dado para presentar este libro sobre los ácaros y conocimiento que usted tiene a raíz de ellos. Pues, en primer lugar, pues me gustaría agradecer a la colaboración de estos investigadores y al interés de la UNAM por apoyar este tipo de publicaciones. Ese apoyo nos falta por acá, porque realmente tenemos mucha información que se ha generado a lo largo de los años con el estudio que hemos estado realizando pues continuamente desde hace 26 años en las selvas tropicales, y tenemos pues escritos terminados, pero nos falta apoyo que se crea en la necesidad de divulgar, porque este es un trabajo de divulgación, o sea, hacer accesible la ciencia, los resultados, para la mayoría de la sociedad. Si bien es un libro con una cierta especialización, pero es más de divulgación para los jóvenes, para motivar a los jóvenes. Nos hacen falta esos apoyos. Sé que estamos en periodos, pues, de crisis económicas, de salud y de todo, pero pues sí se debería de considerar que es muy importante que los resultados que se generan de los proyectos puedan llegar a los niños, a los jóvenes, a otros profesionistas. El libro está a la venta en una librería que es de la UNAM, que se llama Prometeo. Doctora, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes, muy amable.